Darte atrás y esperar al rival, pero pues, o sea, América no, pero, creo yo que no puede jugar de esa pero manera. Hoy llegaba, metidos, pero el plan hoy llegaba como víctima de la América. Sí, se entendió que debió ganar como pero, fuera. Supo sufrir el segundo tiempo y ganó el partido, pero, que es lo importante. Pero son planes de juego. Sí. ¿O estoy mal yo? Yo creo que lo planteó así. Claro, yo creo que es un equipo como América. Yo pienso que no. A ver, si fuera hubiera sido Chivas, hubiera sido Pumas o mismo Cruz Azul, lo estuviéramos matando. Pero es si América ganado, y no, es, ahorita es planteamiento de juego. No, o sea, yo no coincido con eso. Pero sí coincido con Claudio en que un equipo grande como el América, de local, Ceci, de local, termina colgado del travesaño. Ah, ¿qué quieres que haga? Contra un equipo si lo que, estábamos al, reventando. Al que tiene de hijo hace lo tuvimos reventando hace 45 años. Lo tuvieron reventando al América hasta ayer. Porque hasta ayer lo tuvieron reventando. No, y lo reventaremos América peor, se hubiera perdido. Por eso. Y América ayer tenía 15 puntos. Hoy tiene 18. Claro. Jugando mal. 13 puntos más. Ojo, jugando mal, ¿eh? Bueno. Ay, ¿esta versión te gusta de la América? No, no. La versión no me gusta de la América. Ah. Pero me parece a mí que con este tipo de resultados empiezas a agarrar confianza. Hoy no dio promociones defensivas. Cáceres me parece a mí que hizo un gran partido en ese sentido. Se nota, juego cuando, aéreo. Se nota cuando está Cáceres. Comprometió también a Lichnowsky, uh-huh, porque lo comprometió. Los dos laterales trabajaron muy bien. Y para mí esa posición de pronto de pelota que tuvo Cruz Azul, por momentos terminó metiendo a la América sí adentro de su propia área, pero tirando centros, ¿eh? Porque ideas claras de paredes, de llegadas, ¿cuántas tuvo Cruz Azul? Es que es difícil, Ceci, es difícil abrir a un equipo que están todos amontonados. Claro, no es fácil. O sea, sí, entiendo sí, que sí. Le faltó a Cruz Azul ser más atrevido por las bandas, encarar, claro, buscar el 2-1, paredes, o sea, todo lo que me quieras, pero realmente América se tiró todo completamente para atrás. Al último hace los cambios Jardiné metiendo más defensas, ¿no? Para colgarse del travesaño. Lógico, tenía la urgencia de ganar, ¿no? Ya que con Mazatlán no le pudo ganar, ¿no? ¿Pero qué generó Cruz Azul? Que también la que falla Rotondi en el primer tiempo y el disparo de Piovi. Pero el de sí, Piovi sí, desde sí. 40 metros. Sí, ahora, pero eso fue lo único que generó. Yo estoy de acuerdo con Paco en el hecho de la posesión. Si tú tienes mucha posesión y no terminas por concretar por lo menos disparos a puerta, no te sirve de nada. Estoy de acuerdo. Hoy Cruz Azul no tuvo eso, como en otros partidos, que sí termina por apabullar al rival y termina manifestándolo en el marcador. Ahora, también Cruz Azul ha ganado con lo justo, ¿no? A Tigres también le ganó, sí, dominándolo en posesión, no lo goleó, también le ganó por un gol. Hoy creo que Cruz Azul no se tiene que sentir mal, ni su afición, porque creo que no se salió del molde, ¿no? Jugó a lo que venía jugando. No me vengas con ese discurso. No, a ver. Que no tiene que sentirse mal si el América le volvió a ganar. No. Y llegaba. Sí, Cruz Azul jugó a lo que tenía que jugar. Llegaba como favorito. Pero Cruz Azul hizo su partido. Por primera vez en mucho tiempo. Pero no se achicó. Sí. Otra cosa hubiera sido si el América lo hubiera goleado. Si se hubiera achicado. Lo hubiera goleado. Bueno, también lo pudo haber ganado. ¿Cómo le llegó al América en el primer tiempo, Armando? Dos llegadas, Armando no le iba a ganar. Y de hecho la que falló Henry, ¿no? La clarísima de cabeza. Sí, le perdonaron un penal a Cruz Azul, hay que decirlo la también. Expulsión, o sea, la expulsión de Charlie Rodríguez también, ¿no? Que le da el planchazo. Sí, para que después no digas tú, Murrieta, Cruz Azul no se traiciona. Que luego que al América lo ayudan, ¿eh? Porque todo el tiempo estás diciendo lo mismo. No. Hoy no sé qué hubiera pasado si hubieran expulsado a Charlie Rodríguez. Eso lo dice Claudio. ¿Te acuerdas la última vez de la expulsión de Charlie Rodríguez? Se comieron 7. Sí, que hoy le perdonaron la roja. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.